Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, gente. Me encontré con una gran sorpresa, no sabía que en Chile había una cantidad de japoneses. La verdad que estoy muy sorprendido. Y vamos a ver un video que no se hizo en Chile, por lo que pude ver, sino que se hizo en Japón. Vamos a verla y a conocer las opiniones de los japoneses con las opiniones de los japoneses de los chilenos. La verdad que me va a sorprender un montón. Como me sorprendió cuando vi que había muchísimos japoneses, dije, ¿what? Igual sé que hay una historia de conexión entre ambos países. Por ejemplo, sé que le hicieron un reconocimiento a Arturo Prat, fue uno de los primeros países que le hizo el reconocimiento. Así que hay historia de por medio. Así que nada, gente, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Sí, estoy con el pabellón nacional de Chile aquí, presente. Presente, porque sé que hay mucha gente que le molesta que yo esté con el pabellón nacional de Chile. Me chupo un huevo. Yo me pongo lo que a mí me gusta. Y la verdad que a mí me gusta sentirme bien así con la bandera chilena y con todos ustedes. Lo demás, que soporten, la queso. El link del canal original lo van a encontrar acá en la descripción. Dice Enreino. Bueno, andás a ver qué dice ahí. Enroinaku, Japón. Bueno, abajo van a encontrar el canal de Enroinaku, Japón. Vamos a arrancar, gente. Hola a todos, bienvenidos a Enroinaku, Japón. Soy En. Yo des. Hoy vamos a hablar acerca de Chile y los chilenos. Ok. Chile, ¿hablaste acá, pere? Voy a bajar ahí. Ahí lo voy a poner para que ustedes puedan ver el subtítulo. では今回はチリについてね、話していこうと思うんだけど。やっと俺話せますわ。そう、俺もね、チリには、ね、結構馴染み深い国なんだよね、チリって個人的に。いいね、そう。いや、俺好きなんですよ。じゃあチリと言われて思い浮かぶのは何かある？俺ね、2つあるんだけど、1つは、まあ、世界遺産でも有名で、ね、みんなが知ってるけど、イースタート。ああ、はいはい。ああ、オッケー、オッケー。モアイがあるね。Yo pensé que iba a decir la de Arturo Prat. 有名だね。実際見ると怖そうだよね。そうだね。モアイって普通に見たら、よく顔見たら怖いよね。怖いよね。まあでも人生に一度は行ってみたいところだよね。イースターといったら。なんかどれぐらい離れてるんだっけ？結構やばいんだよね。チリからも結構離れてるんだよね。飛行機じゃないといけないって聞いたもん、確か。北海道から沖縄ぐらいあるんかな？島。イースター島って人住んでんのかね？もう一個はね、あのサンティエゴ。サンティアゴ。サンティアゴ。あ、首都ね。首都。チリの。うん、あのさ、ビーチ、浜辺がね、すごい綺麗なんですよ。あ、サンティアゴの？そう。で、多分ね、チリ人、あ、そう、綺麗なんですよ。って思ってると思う。思ってて。多分。俺、街の名前しか知らんな。でも、それが普通だと思う。まあね。けど、なんかね、ビーチがね、ようテレビで見てたんだけど。あ、そう。なんかすっごい綺麗なイメージ。すごい綺麗なね、そこの声。なんだよね。かなりいい印象ですよ。そうだ、だいぶいいね、うん、もう行きたいじゃん。いや行きたいよ行くよ行く、まあ行くんだけどね。あ、でも一個思いついたのが、うん、位置的になんかブラジル寄りだからさ。そう、チリってね、そう、一つ俺が思うのは、うん、めちゃくちゃ遠い、日本から。なるほどな。めちゃくちゃ遠い。ブラジルが地球の反対側じゃん、うん、日本で、そのちょっと西側にあるから、だいぶ遠いんだよ。あと形すごいよね。¿Cuánto se demorará de Japón a Chile? Un par de horas. No, no creo que se demore mucho. ね、日本人は絶対チリが知ってる。チリを知ってる。なぜかというと、あの社会のチリの言葉も同じだけど、チリの授業で。チリだけにチリで。チリの授業で、あのジオグラフィー、英語でジオグラフィーのもんなんだけど、絶対みんな、え、何この国の形ってなるの？チリ。だから。俺たちが小学校の時もなってたもん、ね、そう、だから日本人は絶対チリの形を知ってる。そうそうそうそう、あ、このあの広長い変な形の国。Es verdad, quiero comentarle algo. Hace poco vi una serie japonesa que nombraban a Chile y como que el mundo se iba a acabar, iba a caer un meteorito justo en Japón, creo que era. Sé que era una parte por ahí. Iba a caer un meteorito ahí y la zona más segura que había era Chile y otros países, y mostraban mucho la bandera de Chile. Y era una película producida en Japón. Ahora, exactamente dónde, no sé, pero era en Japón. あれチリって絶対知ってるね、日本人も。さっきの言葉にも戻るけど、日本語でチリってチリって単語、チトリ、そう、チリって単語、いくつか意味があるんだよ。これ面白いけど、まず国名がある。国名があるね。で、さっき言ったチリ学、ジオグラフィーの方のチリで、もう一個はチリ、
クズっていう意味のチリもチリじゃん。チリも積もれば山ってそう、そのチリで、もう一個普通に食べ物もチリがあるじゃん。そう、辛いやつね。で、あとチリ、あの知的有利って意味のチリもあるし、英語で言うとロケーションのアドバンテージってなんだと思うんだけど、だからチリっていろんな意味あるんだよ日本語で。本当チリの字すみません本当に面白いで、そういう意味じゃない、いろんな意味あるんだよ日本語で言うとロケーションのアドバンテージってなんだと思うんだけど、だからチリっていろんな意味あるんだよ日本語で。本当チリの字すみません本当に面白いで、そういう意味じゃないの、ダジャレとかこれたまたまなんだよさっきもう偶然だった偶然だった。チリってね、いろんな意味がある日本語で、これ知ってたら面白いかもしれない。そう、面白い。で、あと、うん、俺が知ってるのはチリはね、日本と同じで地震が多いって聞いたことある。で、火山もいっぱいあるんだよ、山が。あ、そうなんだ。そう、だからチリでもちょっとした地震だったら、うん、日本人みたいになんとも思わないらしいだ、そういったところではちょっと僕ら共通点ありますね。まあ絶対一日一回はどっかで地震。ustedes creen que la cultura japonesa es media parecida a la chilena? Me refiero、no cultura cultura en general, sino que creo que los japoneses son como muy inteligentes, muy tranquilos, no son muy fiesteros ni nada, y el chileno tiene eso también, que son muy inteligentes, han hecho muchos inventos muy、importantes para la humanidad y son muy tranquilos, la ciudadanía es demasiado tranquila, a excepción cuando juegan un partido de fútbol que se ponen como locos pero creo que son bastante, creo que en ese sentido son bastante parecidos。いやね、あるでしょ、絶対ある、体感しないけど絶対あるみたいな。チリもそうなのかな、だと思う。あ、じゃあ今度はチリの人についてね、はい、はいよ、なんか印象とかある。多分スペイン語圏自体の人たちが、うん、もう俺からするとなんかもうこんな感じじゃないなんかそのねえねえねえねえNo creas que todos, capaz más para arriba, tipo Caribe, toda esa zona de ahí son más fiesteros, acá somos medio tranqui. Y está chimiasito. Eso va, ¿eh? El problema es...Hasta el argentino, que el argentino es bastante quilombero, es bastante tranquilo en ese sentido. Sí, 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 sí.俺会ったことあるチリ人とね、みんなとなんか結構仲良くなってる。あ、そうなんだ。そう、なんそんなにあれなの、あの多いのチリ人って。チリの人口数はそんなに多い方ではないと思うんだけど、うん、でも海外では結構見るねチリ人って。でもね、そのいろんな国の人と俺会ったことあるけど、うん、チリ人ってね、なんか気が合うっていうかね、俺個人的に日本人とチリ人相性いいと思うんです。Sí, yo creo lo mismo, que chilenos y japoneses se llevan muy bien. Y con respecto a la población, me parece que son algo de 18 millones de los chilenos. Un montón. ね、うん、俺なんとなくチリの人って、うん、穏やかな感じかな。穏やかというかね、うん、ちょっと控えめな感じがする、性格的に。Sí, それは、sí, totalmente de acuerdo.Reservados y pacíficos. かなり日本人と合いますね。そう、だから日本人に近いような気がする。Sí, sí, ahora no terminé de ver el video este, pero estoy de acuerdo con él. O sea, creo que hay una conexión ahí que son medio parecidos en ese aspecto. カナダ人も、あの控えめとか穏やかっていう、そう、ってよく言うんだけど、俺それに近いものがあると思う、チリ人って。お、いいね。控えめというか、なんかね、落ち着いた感じ。ああ。なんかまあ日本人が好むタイプってやつ。そうだから本当に俺会ったことあるチリ人と本当にね、うん、本当に仲良くなって今でも連絡取ってる人いる、うん、実際に、うん、その高校の時付き合ってた子チリ人です。でその子初めて会ったチリ人だったの。あ、女の子だったんだ。そう、tuve una novia chilena yo todavía no tengo, o sea tengo novia pero no tuve una novia chilenaその子の家族とか、あと俺そのオーストラリアにいた時でもチリ人とか結構会ったことあるんだけど、うん、やっぱりなんかね、全体的にあの日本人が絡みやすいタイプの性格だなと思ったんだよね。良いな。じゃ、なんか近い部分があると俺は感じるんだよチリ人から。そう、いいよね。そう、そう、嬉しいよ俺たちからしたら、うん、俺はでも実際会ったことないけどね、うん、会ってみたいよね。で、あともう一個ね、うん、俺チリ人、まあ、チリ人というかチリについて知ってることはアクセントがすごい難しいって聞くね。あら、聞くというか、そう、難しい。ベネズエラではね、うん、なんかすごい綺麗って言ったけど、チリのスペイン語のアクセントはね、分かりづらい。ちょっと実際例を挙げてみてください。いや、無理。Es lo que yo decía en un video pasado. Me parece que la zona de Santiago
como que hablan un poco más parecido a mí. Pero si bajamos un poquito más hacia abajo, ahí cambia literalmente el acento. Y hay algunas palabras que no se entienden, por ejemplo. Pero, o sea, si prestás mucha atención, les entendés, porque algunas cosas cambian el significado y hay otras palabras que no, yo no tengo idea. Pero sí, es verdad que hay palabras que no se entienden. Pero las del centro, o sea, la zona de Santiago, toda esa zona ahí, sí se entiende lo que se habla. En el sur quizás que no, pero creo que va por parte, no sé cómo es el tema de... Porque manejan... Es como acá en Uruguay, Montevideo tienen un acento y acá nosotros tenemos otro acento. Y a veces nosotros mismos no entendemos lo que dicen los montevideanos, que son el centro del mundo para ellos. Hola, エマニュエル。その人がね、いつもスペイン語を教えてくれるときに、ちなみに 俺のチリのアクセントだとこう言うよって、その標準的なアクセントとチリのアクセントでさ、その言ってくれるの、二通り で、チリの聞いても全然わからん。マジか。そう、マジでわからん。まあ、俺がネイティブじゃないっていうのもあると思うんだけど、でもいろんな人がこれ言ってる。あ、そうなんだ。俺に限らず、いろんな国の人がチリのアクセントわかりづらいって言ってるから。あ、そう、スペイン語圏の中での。そう。あ、これ面白いなと思って、チリ、確かにチリって今こうして動画を通してさ、うん、まあ一個思ったんだけど、うん、まさにエンが今言ったように親しみやすい、親近感がある、うん、自信もお互いいっぱいあるでしょ火山山もいっぱいあるでしょお互い、確かに、で性格もなんか俺似たような感じだなって思うから、本当チリとチリ人と日本人相性はいいと思うんだよね。なんか会ってみたいな、本当に、ね、待ってみるか、じゃあ、どこで会うの、チリ行く、チリ行く、チリ行く、チリ行くのが一番いいんだよ、そうだね、めちゃくちゃ遠いけど、どうやったら行くの、あれ今回の動画はいかがでしたか。いいねと思ったら高評価を。No, muy buen video, amigo. No sé si este video lo hiciste porque tenías que presentarlo en la escuela, pero está realmente bueno. Por lo menos conocemos un poco más los japoneses. ¿Y qué opinan? Ah, no, pero tiene nuestras reacciones sobre Chile. Ah, ok. Acá están reaccionando la mejor canción del 2022. Puede que sí, puede que. Para mí Beethoven no se la saca nadie. Sí, no, tiene un par de videos ahí de Chile, vi dos, acá tiene otro, cuatro, cinco, ok, tiene bastantes videos. Amigo, en la descripción le voy a dejar el video original para que lo vayan a ver. Me parece que el chileno es demasiado pacífico, muy tranquilo, reservado. Me parece que hay una conexión por ahí con los japoneses. Si bien entiendo que no hay una gran inmigración de japoneses en Chile, siento que hay demasiada conexión. No sé por qué, pero igual hay que tener en cuenta de que Chile tiene muchos inmigrantes que son europeos, y concuerdo con lo que dijo de los canadienses. Canadienses también son medios parecidos y quizás viene una onda media por ahí de que las conexiones que tienen. No lo sé, ustedes me lo dirán en los comentarios, gente. Gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Bye bye, adiós.